Decía en euskara que lo primero que quiere hacer Sortu es denunciar firmemente estas nuevas detenciones y exigir la inmediata puesta en libertad tanto de Josu Urrutikoetxea como de las otras 12 personas. Asimismo, queremos mandar un caluroso abrazo a su familia y a su entorno más próximo. Josu Urrutikoetxea ha sido y es uno de los máximos referentes de la apuesta por la paz en el seno de la organización ETA. Es quien puso voz al comunicado final de ETA, aquel que anunciaba la desaparición de ETA. Y es, por tanto, una de las personas, uno de los protagonistas que, junto a otros, realizó la que probablemente haya sido la mayor contribución y una contribución definitiva a la paz en este país: el retirar definitivamente la violencia política de ETA de la ecuación política vasca. Estas detenciones, estos hechos, vuelven a poner de manifiesto aquello que venimos denunciando durante estos últimos largos años, y es que la violencia de ETA ha desaparecido, que ETA ha desaparecido, pero que los Estados continúan utilizando la violencia, que la violencia de los Estados continúa, desgraciadamente, bien presente, porque mantener la política penitenciaria en vigor, esa política criminal y contraria a la legislación internacional, es violencia. Mantener a los presos gravemente enfermos en prisión, contraviniendo lo que disponen las propias leyes, es violencia. Tratar de imponer un relato de vencedores y vencidos, de buenos y malos, de justos e injustos, que es lo que pretende, entre otras cosas, esta operación de hoy, es violencia. Y, por supuesto, negar a vascos, a catalanes y al resto de pueblos del Estado, mediante la fuerza, tal y como vimos el 1 de octubre del 2017, el derecho de autodeterminación, es violencia. Les decimos a los Estados, y muy particularmente al Partido Socialista Obrero Español, que tienen que apostar de una vez por todas por realizar su propio tránsito de una estrategia violenta, de una estrategia represiva, a una estrategia exclusivamente política, pacífica y democrática. Les decimos que tienen que abandonar de una vez por todas la apuesta por la represión, la apuesta por la violencia, y que tienen que apostar de una vez por todas también por la paz, por la democracia y por el respeto de los derechos nacionales y sociales de nuestro pueblo. En cualquier caso, queremos transmitir un mensaje de esperanza, y es que, como hemos dicho en innumerables ocasiones, los enemigos de la paz, muy a su pesar, llegan tarde, llegan muy tarde, porque hace mucho tiempo que esta sociedad decidió y está determinada a alcanzar un escenario de paz y libertad, y porque por muchos obstáculos, por muchos ataques, por muchos sabotajes que los Estados continúen realizando contra este proceso es imparable. Este pueblo es imparable, y este pueblo va a alcanzar, que no les quepa la menor duda, la paz y la libertad. Para terminar, querríamos lanzar, bueno, tres convocatorias, tres mensajes. El primero: Sortu convoca hoy a la tarde, al anochecer, en los pueblos y barrios, concentraciones para denunciar estas detenciones, para exigir la puesta en libertad de los detenidos y para reafirmarse en su apuesta por la paz y la libertad de este pueblo. En segundo lugar, el sábado llamamos a una segunda concentración, a una gran concentración, en este caso en Ugao, el pueblo de Josu Urrutikoetxea. Y por último, un llamado al conjunto de la sociedad y fundamentalmente al espacio soberanista y de izquierdas. Y es a reafirmarse, a ratificarse y a lanzar un mensaje claro a los Estados en favor de la paz y la libertad el próximo 26 de mayo, votando EH Bildu, votando Euskal Herria Bildu.